¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una tarta fría que está súper buena y es muy fácil, vais a ver. Mira, tengo por aquí un paquete de galletas que lo he cortado de esta manera, ni muy grande ni muy pequeño, o sea, así. Yo estoy utilizando estas, las María de toda la vida, pero podéis utilizar cualquier galleta que tengáis. Tengo por aquí una cucharadita y media de azúcar, porque las galletas ya pues suelen tener azúcar. Se lo echamos. Tengo por aquí una cucharadita y media de mantequilla. De mantequilla, una cucharadita y media. Un vaso de leche, pero ahora os diré si utilizamos toda o no. Y una cucharada de cacao. Así que vamos a poner el azúcar y la mantequilla con las galletas, pero la voy a derretir un poquito. La he derretido un poquito solo y se lo vamos a añadir. Vamos a añadirle también una cucharada de cacao en polvo. Si no tenéis este cacao, puede ser colacao o chocolate de este que utilizamos para la taza, el que queráis. Bueno, le voy a poner una y media. Le vamos a añadir un poquito de leche, porque no se la vamos a añadir toda de golpe hasta que tengamos la textura que necesitamos. Vamos a remover para mezclar bien el cacao. Yo he utilizado un paquete de galletas, pero si necesitáis más porque el molde es más grande, pues le ponéis. Mi molde es de 20 centímetros. Le vamos a ir añadiendo leche poquito a poco, porque seguramente no la utilizaremos toda, no la necesitaremos toda. Vamos a ir añadiéndole hasta tener la textura que queramos. Luego ya empezaremos con las manos, ¿eh? Porque para separarlo bien y todo, pues es mejor hacerlo con las manos y para ver la textura que tiene, para dejarlo en su punto. Bueno, vamos removiendo así. Y ahora sí que ya voy a empezar con las manos, para saber la textura que tiene y para saber la textura que necesito. Y ya está, no le voy a añadir más leche. Mirad, necesitamos esta textura así, que hagamos una bola y se nos quede. Pues esta es la textura que necesitamos. Bueno, mirad, tengo por aquí mi molde. Mi molde es así. Os voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Yo lo he comprado en Amazon. Tengo por aquí un poquito de aceite con con mantequilla y lo vamos a aceitar para que después no nos cueste al desmoldarlo. Más que nada, no por debajo, sino por los lados, ¿vale? Para que la galleta no se nos quede enganchada y nos cueste muy poquito a la hora de desmoldarlo. Vamos a engrasarlo bien. Así. Vamos a coger nuestra base de tarta, que es lo que hemos hecho con la galleta, y lo vamos a poner aquí. Nos vamos a aceitar las manos. Y vamos a ir estirándolo con ayuda de las manos y con aceite en las manos para que no se nos quede enganchado. Nos aceitamos un poquito las manos así y vamos aplastando. Mirad, así nos tiene que quedar. ¿Veis que le he hecho como el borde y por dentro un poquito hueco? Vamos a llevarlo al congelador mientras preparamos la segunda capa. Para la crema vamos a utilizar dos vasos de leche. Yo estoy utilizando leche normal entera. Uno. Y dos. Dos cucharadas de azúcar. Ponemos dos cucharadas de azúcar. Si lo queréis más dulce, pues eso es a gustos. Ponemos dos cucharadas de maicena. Por cada vaso corresponde una cucharada. Así, removemos esto bien y le podéis echar la esencia que queráis. Yo le voy a poner un poquito de esencia de vainilla, pero ya os digo que podéis ponerle la que queráis. Así.
Lo removemos y lo vamos a llevar al fuego hasta que espese. Es muy importante ponerle la maicena con la leche fría para deshacer los grumos para que la crema nos salga súper bien. Bueno, vamos a llevarla al fuego. Bueno, lo traemos al fuego y vamos removiendo hasta que haya espesado. Es muy importante remover constantemente para que no se nos pegue ni se nos haga grumo. Mirad, ya la tenemos espesa, así que retiramos del fuego. Volvemos a sacar nuestra base de tarta y le añadimos la crema por encima, intentando que caiga encima de algo para que no... y que no caiga todo el rato en el mismo sitio, para que no nos derrita la galleta. ¿Veis? Así. Así. Bueno, ya la tenemos por aquí. La vamos a dejar en la nevera 10 minutitos y decoraremos un poquito. Ahora lo voy a dejar en la nevera por 2 horas mínimo y os voy a enseñar el resultado. Bueno, mirad, ya la tenemos súper fresquita, está muy bien cuajada. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla con mucho cuidado. Para desmoldarla simplemente vamos a ir levantando con cuidado, ¿veis? Un poquito así por todos los lados, hasta poder desmoldarla por todos los lados sin que se nos rompa. Así. La voy a desmoldar y la voy a poner a un plato. Mirad, ¿veis? Es sacarla así con mucho cuidado. Mirad qué buena pinta. Vamos a ponerla a un plato. Bueno, mirad, este es el resultado y os voy a cortar un trozo para que veáis cómo nos queda. Porque la verdad es que queda muy bien y muy buena. Vamos allá. Hay que cortar bien porque abajo está la galleta y no la queremos romper. Mirad. Mirad qué buena pinta que tiene. ¿Veis? Está súper bueno. Así que nada, se me ha caído la cereza. Si os ha gustado mi vídeo, dejadme vuestro like, suscribiros a mi canal y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!